conociendo a las leyendas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nuevamente aquí está Legends presentando a grandes deportistas, a grandes leyendas que tiene nuestro deporte mexicano. Esta vez le toca el ciclismo de ruta, con un gran campeón como es Jesús Sarabia, el cual tenemos el gusto y el privilegio de estar con él en esta charla. Buenos días, Jesús, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, Rubén, mi gran amigo, qué gusto volver a saludar y platicar contigo. Oye, mucha gente ve el ciclismo cuando ve el Tour de Francia o el Giro de Italia o, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero qué difícil es el ciclismo, caray. Se requiere de unas cosas que solamente tú me podrías explicar. Pero sí me gustaría antes de eso, oye, Jesús, ¿tú eres del Distrito Federal? Yo nací en Michoacán, pero desde niño mis papás me llevaron a la Ciudad de México. Y ahí es donde hice toda mi vida, toda mi carrera, y ahorita en la actualidad estoy viviendo en Querétaro. Oye, pero cuando tú eras niño, ¿siempre te gustó el ciclismo o te gustaba otros deportes? ¿Cómo iniciaste? Pues mi papá era muy aficionado al ciclismo y era cuando se hacían las vueltas de Lesto García Balseca. Y mi papá me llevaba a ver las etapas a varios lugares, las llegadas, y de ahí me vino la afición al ciclismo, porque pues mi papá me lo inculcó ese deporte. Oye, era su preferido. Me acuerdo de Porfirio Remigio, ¿no? Fue un gran ciclista, ¿no? Un gran amigo. Un gran ciclista. El Indio de Acero le llamaban. Sí. ¿Eh? Oye, esa vuelta García Balseca que hacía el periódico Esto, García Balseca era el dueño y después sí. Ya lo compró don Mario Vázquez Raña. ¿Esa se hacía a través de toda la República Mexicana o cómo era? Sí, al centro de la República, y como la organizaba el periódico Esto, tenía una gran difusión, los ganadores de la etapa, el campeón general, pues salían en las primeras planas, y esto en esa época le dio un auge terrible al ciclismo, porque salían en primera plana y terminaba la etapa y después a las 2 de la tarde salía una edición especial que se llamaba Azul, que era nada más solo ciclismo, relatando toda la etapa de ese día o del otro día, pero había grandes periodistas que al estar leyendo la noticia te hacían vivir como que si estuvieras dentro de la misma competencia. Iban en una camioneta, ¿verdad? Los periodistas en una camioneta grabando. Sí, sí. Yo me acuerdo también de eso. Era maravillosa porque en las metas había 10,000 gentes en una llegada, en el recorrido muchísima gente, porque además la radiaban. Entonces todo mundo iba escuchando cómo se iba desarrollando el evento. Sí, me acuerdo todo esto, y todo el mundo compraba este periódico porque ahí venía quién se ponía el suéter que iba ganando, ¿no? ¿Cómo es eso del suéter, Jesús? Platícanos. ¿Perdón? ¿Cómo es lo del suéter que decían, trae el suéter del líder? O sí, va el suéter del líder. Es que el ganador de la primera etapa es el que se pone el suéter del líder, indicando que él es el líder general. Sucesivamente en las etapas subsecuentes, no importa que él ya no gane, pero si él mantiene el tiempo, el mejor tiempo, sigue siendo líder. Por eso se requiere de un equipo de compañeros para que le ayuden al líder a seguir portando ese suéter de líder. El ciclismo es un deporte que se trabaja a base de equipo.
de labor de equipos, porque son gregarios que le van a ayudar al líder a conservar el suéter, a ganar. Y esto es un trabajo enorme, tanto de comunicación entre los mismos ciclistas y de la topografía, del clima, porque hace sol, puede llover, hace viento, hay montaña, hay plano, y no todos los corredores somos completos. O nos desenvolvemos bien en algún terreno, pero no en todos, precisamente por eso son los gregarios que te ayudan a mantenerte dentro del grupo o mantenerte como líder. Eso es una cosa de mucho trabajo, además que el director técnico del equipo pues tiene que estar atento a todos los movimientos de los ciclistas que van en una fuga, si son peligrosos, no son peligrosos, y desde luego uno como deportista conoce uno los rivales, si son capaces de mantener en la fuga, o si viene la montaña, si se pueden sostener o los podemos alcanzar. Es una logística y una comunicación entre todos los ciclistas del equipo para lograr llegar a hacer una buena labor dentro del deporte, del ciclismo. Oye, es una estrategia y todo esto se planifica antes, se entrena y durante la carrera puede haber cambios también, o ¿cómo es eso? Sí, porque puede haber una caída, una ponchadura, una avería mecánica, y todo eso el equipo debe estar atento para auxiliar al, si es el líder, auxiliarlo de inmediato, esperarlo para volverlo a llevar al grupo y todo. Y cuando salen imprevistos, pues se resuelven. Hay ocasiones en que entre los mismos ciclistas el equipo logra resolver esa situación. O si no, el director técnico de indicaciones, y pues tenemos que ser muy disciplinados en hacer las observaciones que él nos hace para no poder perder el liderato. O sea que, ojo, todo el mundo cuando ve al ciclista pensó que va solo. No, va con los gregarios, ¿verdad? Y sí. ¿Los gregarios qué van haciéndole, aparte de ayudarlo en algunas cosas? ¿Qué van haciendo durante la carrera? Bueno, la estrategia es de que conservar el líder, que no jale, llevarlo arropado, se dice ir a rueda, atrás del equipo. Van cuatro, son cinco o seis corredores del equipo, y los otros cuatro o cinco van al frente jalando, y el líder se va conservando atrás para cuando lleguen los ataques difíciles, él pueda desenvolverse y poder lograr hacer el mejor papel. Oye, qué interesante, caray. Nosotros, como yo que soy un neófito, yo pensé muy diferente, que era salía cada uno y cada quien. No, hombre. Oye, Jesús, ¿cómo empezaste en el ciclismo? Ya me dijiste con tu papá, pero ya estabas en el Politécnico o estabas en un equipo, Benotto, ¿cuál era? Yo me inicié en el ciclismo a los 8 años, en el año de 1954. Me inscribí en el equipo de Pumitas, la asociación de la Universidad Autónoma de México, que era dirigida por un gran personaje, el doctor Carlos Sainz de la Peña, que él nos trataba como un padre. Y estaba el equipo del Politécnico, dirigido también por el doctor Quiles, que hacían una mancuerna entre los dos directivos para hermanar a los dos equipos, el Poli y la Universidad, y nos enseñaron las bases para llegar a ser grandes deportistas y sobre todo tener una amistad y una convivencia como familia entre la universidad y el Politécnico. Arriba de la bicicleta, pues cuídate porque te voy a ganar o me vas a ganar. Pero abajo de la bicicleta éramos una familia, una convivencia increíble, bonita, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me empecé a iniciar como ciclista, y después posteriormente, ya cuando estaba en juveniles, afortunadamente me tocó vivir
la mejor época del deporte en México, porque vino la Olimpiada de México y 4 años antes del 68 nos llamaron a concentrarnos a vivir en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, que está ahí a un ladito en el periférico, al lado del hipódromo. Entonces, esto fue una convivencia, una familia, porque todos los deportistas de todos los deportes ahí vivíamos, nos conocíamos, nos llevábamos bien, y buena alimentación, dormíamos bien, buen equipo, buen material para desempeñarnos, y tuvimos la fortuna de tener al mejor entrenador nacional que hemos tenido en todos los tiempos, que se llamó Luis Cazorla. Lo recuerdo con mucha tristeza y alegría, porque él fue el que nos dio las bases a nivel mundial de lo que era el deporte del ciclismo, ¿verdad? Y esto fue una enseñanza increíble. Nos daba buen material, la ropa nos traía impecables en cuanto a la vestimenta de deportiva y de calle, porque él decía que éramos un ejemplo para México, una vivencia increíble. Entonces, todos nos conocíamos, nos llevábamos bien. Era una familia, una gran familia. Y qué bonito que recuerdes a tu entrenador y además lo recuerdes con un gran cariño. La verdad que esa vivencia que tuviste con ese hombre la tienes grabada en tu corazón. Y además de que era mi ídolo, porque fue gregario de Fausto Coppi y de Gino Bartali, dos grandes ciclistas italianos que haciendo alusión a esta entrevista, son leyendas a nivel mundial. Entonces, eso me motivó más que mi entrenador fuera mi ídolo y quería seguir sus pasos para yo llegar a destacar y ganarme un lugar para la Olimpiada, porque en esa época éramos 47 ciclistas concentrados ahí en el Comité Olímpico Mexicano para que nada más salieran 4 ciclistas para la ruta o gran fondo. O sea que teníamos que, era un cuidado, un entrenamiento, era como algo muy especial, no descuidarnos, no desvelarnos, comer bien, entrenar, no quejarnos de los entrenamientos, porque eran entrenamientos para la ruta, eran entrenamientos de 360 kilómetros a 220 por día. O sea que en un año recorríamos, entre vueltas, competencias, entrenamientos, eran como 45,000 kilómetros anuales los que pedaleábamos. Oye, pues recorrías toda Europa. Pues sí, pero afortunadamente dentro del Comité Olímpico lo podíamos hacer porque teníamos el fisiatra que nos atendía, nos daba nuestro masaje, teníamos horario para la recuperación, la comida, los médicos, todo, y nos daban clases de el que quisiera tomar alguna clase de inglés, había muchas clases, las podíamos ir a tomar fuera de nuestro horario de entrenamiento, pero era una disciplina muy grande, muy, muy, muy ruda, y no todos la soportaban porque no todos son concentrados a lo que estamos haciendo. Entonces muchos desertaban, pero llegaba otra gente nueva de otros estados, porque estaban de toda la República ciclistas y deportistas, pues también de toda la República. Y esto hacía una convivencia muy bonita. Inclusive ahí salieron muchos matrimonios de entre los mismos atletas de voleibol, de básquetbol, de hombres con las mujeres. Una convivencia muy agradable, muy bonita, ¿verdad? Y esto pues ocasionó que fuéramos hombres de bien formados. Y ahorita en la actualidad, pues yo tengo un pequeño negocio y la gente viene
y me pide que les ayude a los entrenamientos, y lo hago con mucho gusto porque es lo que me mantiene con vida, es lo que me da la fortaleza para seguir adelante. Afortunadamente, ahorita en la actualidad tengo ya 75 años, no tengo enfermedades, me siento muy bien, pero ahorita con la pandemia pues tenemos que tener las precauciones y cuidarnos, ¿verdad? Entonces, es una cosa muy bonita, y las vivencias que tuve, porque me tuve la fortuna de participar en los mejores eventos del mundo, campeonatos americanos, panamericanos, centroamericanos, mundiales, olimpiada, dos olimpiadas, la de México 68 y Alemania 72, y tuve la fortuna de estar en el Piccolo Giro en Italia, el Tour de La Paz, que era Polonia, Alemania, era Polonia, Checoslovaquia, y terminaba en Alemania. Cuando existía el muro, ahí era la meta final. Fíjate nomás. De Berlín. Qué bonitas, o sea, vivencias tuviste, caray. Oye, sí, oye, era. Jesús, ¿y tu primera medalla fue en un centroamericano o un panamericano? ¿Cómo fue? En un americano en Santiago de Chile. Aquí estás viendo la medalla. De bronce, pero eran 100 kilómetros contrarreloj por equipos, 4 corredores por país. O sea que era una cosa. Ahora en la actualidad ya no existe esa competencia de 100 kilómetros por equipos contrarreloj. Era durísima, pero dura, porque había que sostener el ritmo. Y si se quedaba uno, iba en contra del equipo que se quedara un ciclista. Híjole, eso fue una preparación increíble. ¿Fue en Santiago de Chile? En Santiago de Chile. Híjole. Oye, después de ahí, ¿fuiste a la Olimpiada en 68 o qué siguió? Bueno, pues tuvimos muchos eventos. Tuvimos la fortuna que, como nuestro entrenador Casola era italiano, estuvimos viviendo 2 años en Italia como preparación para la Olimpiada de México, y eso nos tocó competir el Tour de l'Avenir, que es el Tour en Francia, el de amateurs en esa época, porque ahorita está el Tour de Francia, que es el de los profesionales, pero ahora sigue existiendo el Tour de l'Avenir, que era donde sacaban de ahí a los mejores ciclistas para pasarlos a profesional, a los equipos grandes. Entonces eso me dio me motivó, porque corría con los grandes estrellas del momento, Felice Gimondi y muchos corredores de primer nivel. Estuve entrenando con Eddy Merckx, con mucha gente. ¿Él era de Bélgica o de dónde era? Es de Bélgica, sí. Pero ha sido el mejor ciclista de todos los tiempos, de la era moderna, porque primero fue Fausto Coppi, que es italiano, y Gino Bartali, que eran mis amigos. Con Eddy Merckx pues platicaban, con Monser, que hizo el récord de la hora en México. Era una vivencia, éramos una familia y nos conocíamos todos, y pues corríamos, te digo, por todo el mundo. Andábamos en Suiza, en Inglaterra, en donde quiera, porque tenían Casola, pues era un ídolo en toda Europa también, lo conocían todo el mundo. Entonces, al saber que él tenía el equipo de México de Gran Fondo o Ruta dirigiéndolo, pues lo invitaban y íbamos a las competencias. Eran unas competencias muy difíciles, muy duras, pero a la vez era un aprendizaje increíble que fue lo que a nuestro equipo nos dio la fortaleza de seguir representando a México y estar en los mejores eventos del mundo. Oye, fíjate, entonces, tú estás hablando de que se hace una familia. Me dio la oportunidad Arturo de Guerra de entrevistarlo y te di tu nombre y me dijo, claro que lo conozco, ¿cómo no lo voy a conocer? El gran ciclista. Sí, sí, y tu amigo. Y también me va a dar la oportunidad
la gran voleibolista Blanca García. Ella se casó con un ciclista. Fíjate, ¿él era de ruta o era de pista? Él era de ruta, su esposo. Es su esposo, sí. Pues también te mandó saludar. Claro, todo gracias, el mundo. Bueno, otro ciclista que también te mandó saludar. Memo Mendoza, Guillermo Mendoza. Sí, mi compadre. Ah, es tu compadre. Ve nomás. Ese también fue olímpico. Él compitió el TAN en el 68 haciendo pareja con Julio Munguía. Ay, ve nomás. Oye, ¿cuántos amigos ahí hacen en el Centro Olímpico? Y qué bueno que se hiciera una familia. Y fue cuando fue el auge del deporte mexicano. Afortunadamente, te digo que nos tocó vivir el mejor momento del deporte en México, porque fue una enseñanza increíble, porque en todos los deportes contrataron gente profesional, polacos, alemanes, ingleses, americanos, entrenadores de todo el mundo de primer nivel. Y eso nos dejó una enseñanza increíble, porque de ahí, a raíz de la Olimpiada en México, surgieron muchos deportistas que se motivaron al ver la Olimpiada en México. Entonces eso fue una motivación grande. Lo malo que el gobierno no siguió apoyando al deporte, nada más fue la Olimpiada. Dejó perder toda la estructura ya ganada, tanto en técnicas, escenarios de todos los eventos, tanto de voleibol, de atletismo, de ciclismo por el velódromo, el escenario de esgrima, de box. Estaban las instalaciones puestas, pero las asociaciones de esa época y el mismo la CONADE dejaron perder toda esa enseñanza. No siguieron la estructura, da una tristeza. ¡Qué tristeza! No tuvieron la visión de seguir por ese lado, porque se hace gente de bien, gente sana, gente que le da nombre a México, porque en México tenemos grande gente que dándole oportunidad llega a destacar y a ser un gran deportista a nivel internacional. Nada más falta que pues tener las bases, y desde luego para hacer deporte en México los primeros patrocinadores tienen que ser los papás. Y después... Sí, ya después ya buscarle. Poco a poco hay que irán saliendo. Oye, después de... ¿En la Olimpiada te tocó alguna medalla por equipos o no hubo? No, en la Olimpiada de México participé nada más en la ruta, que fueron 265 kilómetros, y terminé en el lugar 35, en el grupo. Hubo los fugados, los que ganaron, pero hice buen papel. Y en la Olimpiada de Alemania, 4 años después, en 1972, como me motivó la Olimpiada de México, pues seguí en el ciclismo. Y en la Olimpiada de México participamos 4 corredores, que somos estos que estamos aquí en la foto, ¿verdad? Que es Huerta, Paco Vázquez, Agustín Alcántara y tu servidor Jesús Sarabia. Este fue el equipo que participamos en ruta. Entonces, cuando dieron la salida, éramos como 184 participantes. Que esos formados hacemos como medio kilómetro. Entonces nos dieron el orden de salida por ranking y por abecedario. Pues la M de México nos tocó hasta atrás. Entonces dieron la salida y yo me fui por la lateral del lado izquierdo y logré llegar como en los 2 primeros kilómetros a la punta. Y de ahí salió un español
a la fuga y yo me fui con él. O sea que a los 3 kilómetros de haberse iniciado la competencia, yo ya estaba en una fuga y llegamos a sacar hasta 10 minutos de ventaja. Pues fue muy bueno porque yo me sentía en excelentes condiciones. Todo mundo pensando, no, pues un mexicano se va a quedar, ¿verdad? Pero el español, mi compañero de fuga, decía, vamos a darle, dale. Y pues le dábamos, ¿verdad? Y faltando 20 kilómetros para la meta, nos alcanzó un grupito como de 25 corredores. Y afortunadamente logré llegar a la meta con el grupo principal. Faltando como 3 kilómetros para la meta, había una montaña difícil. Y ahí era donde yo me desenvolvía mejor. Yo salí, fui el primero en iniciar un sprint, pero era muy largo. Pero yo lo hice porque dije, me la juego. Si me espero al sprint, pues hay mucha gente más veloz, más peso, con más ritmo. Y llevaban equipos, españoles iban 3, holandeses iban 4. O sea que iba en desventaja. En fuerzas estaba a la par, pero para hacer un equipo y un lanzamiento para un sprint, pues iba a ser muy difícil para mí. Entonces decidí salir y terminé en 9º lugar, pero formados así en fila india. No fue así. Fue llegada en grupo, pero fue en fila india, que yo considero que fue mi mejor competencia que he hecho en mi vida, porque duré en la fuga, aguanté bien el ritmo y yo inicié el sprint, se puede decir, y llegué con así viéndonos. Yo todavía hasta me asomé para ver quién ganaba, pero pues yo ya iba dando mi máximo esfuerzo, pero contento porque estaba dentro del grupo de los que habíamos terminado el sprint final. Y eso para mí pues es muy difícil que un ciclista en esa época de aquí de América lograra hacer eso. Oye, Jesús, y esa salida que tú hiciste para la fuga, ¿la planificó Cazorla? No era Cazorla, ya no estaba él, porque ya fueron 4 años después. Él ya nada más duró el ciclo de la Olimpiada de México y se retiró. Seguía viviendo en México, apoyando al ciclismo, pero ya él no estaba. Estaba un francés que era nuestro entrenador. Pero fue una cosa agradable porque terminando, pasando la meta, muchos periodistas franceses, italianos, se fueron conmigo a entrevistarme porque no creían la hazaña de que hubiera estado en la fuga y haber terminado en el primer grupo del sprint final. Todo el mundo pensó que te ibas a quemar. Sí, pero en la fuga. Tenía muy buena preparación y además, cosa mental, que hay que estar bien mentalizado de que puede uno y va uno a lograr lo que uno desea. Oye, Jesús, la cosa de mental, me imagino que tenías a una persona, psicólogos que ayudaban, y en la cosa de alimenticia, ¿tú llevabas a un nutriólogo o era todo, se comía exactamente lo mismo que comen los demás de los otros deportes? ¿Cómo es? En el ciclismo hay una cosa muy buena, que no hay prohibición de comer ciertas cosas. Puedes comer todo, pero antes, en esa época, pues no se usaban los carbohidratos, no se cuidaba mucho ese tipo de alimentación. Nosotros podíamos comer lo que quisiéramos, pero sí, Cazorla nos recomendaba no comer carne de puerco ni picante, comer cosas que no nos fueran a irritar ni a dañar. Entonces, en eso sí teníamos mucho cuidado y no había límite para decir ya le paro de comer. Si tenías hambre, tenías que comer a llenarte, no exagerar, pero sí a llenar bien. Inclusive en el ciclismo, en los entrenamientos, tienes que llevar abastecimiento, un sándwich. A nosotros nos preparaban en el Comité Olímpico, a cada ciclista nos daban una dotación de fruta,
con pollo y sándwich con jamón. Sí podemos comer. El ciclista puede ir comiendo dentro de la ruta, no a llenar para que la digestión no te interrumpa tu esfuerzo, pero sí tomar agua, tomar cosas hidratantes, suero, muchas cosas que ayudan a fortalecer al ciclista y a darle más a que no pueda, a no desfallecer. Oye, después de la Olimpiada te fuiste en Alemania. En Alemania le tocó al equipo mexicano llegar a finales, ¿o cómo estuvo en Alemania? Bueno, es que en Alemania, como ya habíamos hecho la Olimpiada en México, teníamos derecho de participar en la Olimpiada de Alemania, pero también bajo un ranking, ¿verdad? Ya te indican, ahorita en la actualidad ya pueden participar 6-7 ciclistas del mismo país en la Olimpiada, siempre y cuando estén rankeados. En esa época, por méritos y como ya nos conocían, el Comité Olímpico Internacional pues ya sabía que teníamos la capacidad y él designaba cuántos deportistas en ciclismo había que participar en ruta, ¿verdad? Entonces, sí hay unas ciertas reglas que te den, puede ser ahorita en la actualidad, nada más puede ser un mexicano, dos, según el ranking que tengan a nivel internacional. Porque hay competencias que les dicen 2.0, que son las que te dan el ranking y la puntuación para estar dentro del rango de un evento internacional, de un mundial, de una olimpiada. Cuando tú ibas compitiendo, ¿tú llevabas algún reloj o algo que te dijera cuánto tiempo llevas? O sea, ¿cómo te dosificabas? No es fácil, de todo lo que me estás diciendo, qué difícil es. Bueno, es que en esa época no estaba la tecnología como la tenemos ahora, que hay el odómetro, las pulsaciones. Entonces, cada deportista teníamos que conocernos deportivamente bien nuestras capacidades y saber rendir en el momento adecuado, que era otra cosa que el mismo deportista se tenía que conocer de sus capacidades y sus limitaciones para poder estar bien al final de la competencia. Entonces, son muchos factores que intervienen, y luego si hay viento, si hay lluvia, si el pavimento está en mal estado, si hay mucha montaña, si hay muchos columpios, si hay mucho plano, tiene uno que dosificar sus fuerzas para poder decir, tengo que llegar a la montaña en mi mejor estado físico para poder rendir y terminar el evento, y saber comer. Un deportista, un ciclista, debe empezar a comer a los 30, 40 kilómetros, comer, hidratarse, porque si quiere comer cuando ya desfalleció, ya nada lo va a revivir. Tienes que estar preparado con tiempo para que cuando llegue un ataque estés en las mejores condiciones. Fíjate, en el fútbol es diferente, ¿no? Pero ahí te dan mucho carbohidrato, especialmente pastas, en el fútbol también pastas. Con ustedes, entonces, era diferente, sí. Porque ahora, lo que quieren es que sea un carbohidrato que sea rápido de digerir y que, sí. Y que inmediatamente... No, pues ahora hay los geles, el gel. Claro, claro, los geles. Que te ayudan, pero también... Tienes que saber qué tipo de alimentación de gel te es favorable para tu cuerpo. No para todos los ciclistas es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya el mismo entrenador, el abastecedor, ya sabe qué te tiene que preparar. Porque como ya te conoce, ya dice, este abastecimiento es para tal ciclista. Y ya, lo identifican y a la hora del abastecimiento, pues te lo da. Jesús, ¿te acuerdas de ese gran ciclista que a lo mejor competiste tú contra él?
Armstrong se llamaba, que le quitaron las medallas, te tocó sí, en contra. A mí ya fue después su etapa de él, muy buen ciclista, muy, muy, muy excelente deportista. Qué lástima, sí. Qué lástima. Yo, bueno, quién sabe si fue adrede o no fue adrede, pero eso ya es otra cosa. Oye, sí. Y después de que terminaste tu carrera deportiva, ¿tú estudiaste en el Politécnico? No, yo estaba en la universidad, en la preparatoria, pero ya no terminé la preparatoria, sino que tomé cursos de entrenador de ciclismo en Canadá, en Brasil, en Colombia y en Francia. Entonces, eso me avaló para que fuera 12 años entrenador nacional de ruta, y movía pista, ruta, y llevaba a la selección grande, a la sub-23, a los juveniles, a panamericanos, mundiales, a vueltas, a grandes vueltas, los llevaba. O sea que, como mi experiencia me permitió desenvolverme en todos los campos como entrenador, pues lo hacíamos, porque un juvenil tiene que llevar avances especiales, uno de sub-23 avances más fuertes, y los elites, pues los más fuertes ya, los que puedan mover para las distancias. Oye, Jesús, en otros deportes hay un preparador físico, que es el que trabaja resistencia, fuerza, etcétera, elasticidad, flexibilidad, mil cosas, ¿no? Y luego el entrenador o el director técnico es la cosa técnica. ¿En ciclismo no es así? Pues el ciclismo, cada ciclista tiene que conocerse muy bien y llevar su preparación física. El ciclista acostumbramos, como el ciclismo termina en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hacemos natación, que no lastima los músculos del ciclista, caminata, mucha caminata de 4 o 5 horas al día. Trotar no es conveniente porque te lastima las piernas, pero sí caminar para fortalecerlas. Hacer gimnasio, cierto tipo de ejercicios que cuando haces levantamientos de pesas sean acostados, no de pie, porque cuidas las piernas. Muchos ejercicios de gimnasio puedes hacer, pero no todos, son muy específicos para que te den fortaleza, para que en un sprint tenga los brazos fuertes y meter los codos para que tu compañero, el que te quiera ganar, no le permitas el paso. ¿Siento? ¡Ay! Sí, porque vas así. Vas bloqueándolo. Lo vas bloqueando, caray. Tú si ves un sprint ahorita de los del Tour de Francia, ves cómo mueven la bicicleta. Dice, se van a caer 3, 4. No, pues es que todos ya la dominan y ya saben. Ya para saben bloquear la bicicleta. Tú te metes a un sprint y es jugarte la vida. Fíjate nomás. Eso está bueno. Oye, tú hablaste de pesas. Hacen mucho isométrico entonces para no lastimar. ¿No? Sí. Y que no haya algunas cargas fuertes a las rodillas o a la columna. Entonces mucho isométrico hacen, ¿no? Para hacer fuerza. Oye, qué interés. Y luego, como entrenador, pues me tocó ayudarle a Belén Guerrero. Ah, qué superciclista. A muchos corredores que han sido de primer nivel, ayudarles a prepararlos a que lleguen a su máximo. Y ahora hay unas bicicletas super aerodinámicas, ¿verdad? Sí, no, pues ahora una super bicicleta, para que tú puedas ser un ciclista de primer nivel, pues tiene que ser de fibra de carbón. Ah, no pesa y nada. Está pesando 7.5 kilos, que son ligerísimas, pero muy resistentes.
Y no cualquier marca de bicicleta es la apropiada para tu morfología. Tiene que ser, la mayoría de los ciclistas profesionales son hechas a medida. Te toman medida de las piernas, del tórax, de los brazos, para que tú estés, es un traje a la medida. Sí, para que esté compensado todo, ¿verdad? Todo, sí. Y luego, una bicicleta de esas es costosísima, ¿eh? Y no puedes tener una, tienes que tener mínimo tres, una para entrenar y una para competir y otra de repuesto. Y luego si eres... No, por eso a los profesionales pues hay patrocinios, ¿verdad? Sí. Oye, Jesús, sí. Qué interesante todo esto. La verdad me has dejado perplejo de ver qué difícil es ser ciclista y la otra. Ahí compites contra ti mismo. Ahí eres tú contra tiempo, distancia. Qué difícil, ¿eh? Sí, ahí no puedes dejar de pedalear nunca, nunca, nunca. Siempre tienes que ir al ritmo que te lleve el grupo, como se dice, el pelotón. Qué bueno. Tienes que ir ahí junto de ellos. Oye, campeón. Sí, y saber rodar. Siempre tienes que ir entre los primeros 30 lugares, porque es lo más seguro. Es menos posibilidad de una caída. Si te pasa una avería, tienes chance de hablar y llegar al grupo, al final del grupo, que te hagan el intercambio de bicicleta, de rueda o que te auxilien. Y yendo al grupo al frente, pues te das cuenta de los ataques, quién se escapó, si se le permite la fuga o no se le permite. Si no es peligroso, pues lo dejas ir. Y hay muchas técnicas, mucha táctica. Qué bonito. Pues campeón, Jesús Sarabia, nos has ilustrado, nos has hecho conocer a un campeón del ciclismo, a una persona extraordinaria. Te da Legends, te da las gracias por habernos permitido estar contigo y porque tú nos ilustraste en este difícil pero extraordinario deporte que es el ciclismo de ruta. Muchas gracias, Jesús. Te agradezco, amigo. Hasta luego y esperamos vernos pronto. ¿Eh? Voy a saludar a muchos. A Blanca le voy a decir que la mando a saludar. Y a su esposo. La mejor voleibolista. Voleibolista de 68. En el ranking entre las 10 primeras a nivel mundial. No, imagínate nomás. Bueno, le va a tocar el año que entra, en enero. Muchísimas gracias, Jesús. Te agradecemos que nos diste esta oportunidad. Y a Legends, pues volver a ser nuestro gran amigo, el patrocinador que nos da la posibilidad de entrevistar estas grandes leyendas. Muchas gracias y hasta luego. Te agradezco, muy amable, y gracias a tu público. Saludos para todos los deportistas. A las leyendas.